Buenos días. Realmente bastante agradecido con Digital Bank en darnos esta oportunidad. Mi nombre es Marco Antonio Gómez. Represento a Innovative, compañía 100% costarricense, PYME, y que pues estamos intentando incursionar ya en, pues, en mercados importantes con respecto y con nuestro producto de omnicanalidad bancaria. Parte importante que creo que nos ayuda mucho este tipo de oportunidades, es también el tema del networking. Definitivamente con los compañeros de las startups que han pasado, en definitiva tenemos que conversar porque creo que podemos, parte de los servicios que están brindando, colocarlos dentro de nuestra solución de omnicanalidad y poder colocarlos en los diferentes canales. Considero un enorme valor agregado de poder también, pues, ayudarnos y hacer alianzas porque si ya alguien lo está haciendo, ¿para qué ponerme a hacerlo yo desde cero, verdad? Nuestra solución de omnicanalidad, como lo pudieron ver en el video y tal y como lo indicaban los compañeros del BAC, la omnicanalidad hay una orientación 100% sobre el cliente. O sea, los canales lo que tienen que venir a satisfacer son esas necesidades del cliente. De que yo pueda empezar una transacción desde un canal móvil, luego lo puedo continuar desde el internet banking y lo puedo terminar en un kiosco. No que las transacciones las tengo que terminar inmediatamente. Eso es lo que te permite esa solución. Nuestra solución, algo importante también, algo que vemos mucho en el mercado, es de que las entidades financieras, bueno, hay entidades financieras, asociaciones, cooperativas, financieras medianas, pequeñas y grandes, y hasta llegar a un banco en donde tienen una dolencia importante con canales, porque el mobile banking se lo hizo un proveedor, el internet banking se lo hizo otro proveedor, la comunicación de servicios hacia el core es de otro proveedor, el core es de otro proveedor, y también pasa mucho que, por ejemplo, está la solución del internet banking. Se ve muy normal de que también empiezan con soluciones o peticiones para hacerlo responsive. Ya el sitio web es full responsive. También permite que sea multidioma. Eso es otro tema normal. Ya cumple con ciertos estándares que vemos en la región de anti-phishing y demás. Vamos a ver si está conmigo. Lo que hace, pues, muchos de los datos que vamos a ver aquí son simulados. Importante que esto, al ser una solución de omnicanalidad, lo que hacemos es darle, pues, al cliente una solución rápida y que pueda customizar. Esto es solamente un demo, pero puede llegar a tener un canal, pues, de internet banking bastante rápido sin tener que empezar a desarrollar desde cero. También, pues, pueden ver que tienen todas las diferentes opciones que el core me pueda a mí exponer bajo una solución y una arquitectura de omnicanalidad. Pero también quiero mostrarles el app. En el app, porque veía importante el tema con los otros compañeros, es porque, vamos a ver, me está conectando. Porque los canales empezamos a tener diferentes peticiones por parte de los clientes. Una de las que ofrecemos con la solución de móvil es que podemos también dar una solución de realidad aumentada, en donde, pues, se asocian anuncios comerciales, promociones y demás en un banner de la institución solamente, y cuando los usuarios escanean un logo y demás, pueden ver, pues, un avatar, algo de que les dice que se ganaron un premio. Esto, podemos decirlo en resumen, es una solución de omnicanalidad, la cual estamos, pues, comercializando e intentando mover considerablemente. Acelera mucho la implementación de canales en una entidad financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Innovative. Gracias por estar con nosotros. Terminamos la ronda de FinTech.